Hola, hoy nos toca leer juntos otra vez. Y la pelota de Susana Olaondo. ¿Comenzamos? Una mañana, Nacho buscaba a Lucas, su perro, cuando se cruzó con el loro. Dicen que el loro conoce a todo el mundo. Y aunque dicen que es un poco charlatán, Nacho igual le preguntó: hola, ¿viste pasar a un perro con una pelota? El perro era chico y color chocolate. Sí, chocolate bien oscuro. El perro tenía cuatro patas. Sí, como todos los perros. La pelota era amarilla y picaba bastante. Sí, ¿lo viste o no? Lo estoy buscando, porque me dijeron que en este libro anda suelto un gato inmenso y que es malísimo. Sí, lo vi pasar, pero no te preocupes, no estás solo. También vi otro perro blanco, todito manchado, uno con cara de contento y un collar bien grande, otros con orejas muy largas y muchos, muchos más. Vi otro que se quería morder la cola, uno con cara de sueño, otro que por el color parecía un peluche. Y muchos, muchos más. Vi uno que ladraba furioso, otro todo negro y llenito de rulos, uno que buscaba al dueño para pasear, y muchos, muchos más. Gracias, loro. Muchos, muchos perros, pero Lucas no aparece. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Perrito! ¿Dónde estás? Vi otro que, por la pose, debía ser cazador, siguió diciendo el loro. Uno contento con tres amigas inseparables. Otro que parecía un sol llenito de dientes. Y muchos, muchos más. También vi una perra paseando con sus cachorritos. Otro panza arriba, otro peludo y con dos orejitas bien graciosas. Y muchos, muchos más. Uno apurado pasó en skate. Otro bien peludo iba moviendo la cola. Y pasó uno con cara de pirata y dientes muy filosos. Otro marrón y de patas bien largas. Y muchos, muchos más. Nacho se cansó. ¿Por qué no cerrará el pico este loro? Es charlatán mismo. Ya van como 14 páginas que la pelota viene picando y picando y Lucas no aparece. Pensó y decidió seguir buscándolo solo. Siguió caminando, siempre mirando para todos lados, buscando por todas partes. Y cuando menos pensaba, ¡Lucas! ¡Al fin te encuentro, mi cachorrito! Dijo Nacho encantado. ¿Dónde te habías metido? Recorrí todo el libro buscándote. Estaba preocupado por un gato, pero debía de tener razón el loro. Con tantos perros, ese gato inmenso debe estar muy, muy lejos. ¿Y la pelota? ¡Buh! Espero les haya gustado. Este cuento se ha terminado.